Hoy presentamos una propuesta no de ley sobre la desinformación y primero de todo me gustaría resaltar que no es igual a la que ha presentado el Partido Socialista, aunque en el título pudiera confundir. Y para comprobarlo bastaría que escuchase la intervención de hoy del señor Luena y que la compararan con cualquier otra de la señora Cospedal. No hay ninguna diferencia. Su PNL de hoy es un pase de gol a la propuesta que presenta en pleno el Partido Popular el próximo martes. Pero vayamos a lo importante. Señoría, las tecnologías de la información y la comunicación se han incorporado a todos los ámbitos de nuestras sociedades, favoreciendo un desarrollo incuestionable tanto en el sector público como en el sector privado. En Internet compramos y vendemos bienes y servicios, realizamos gestiones en banca electrónica, desarrollamos actividades clave para la estabilidad y prosperidad económica de los Estados, como puede ser la gestión de los transportes, la sanidad o la energía. Como no podía ser de otra forma, en el ámbito de la seguridad encontramos también mayor dependencia de las tecnologías de la información y de la comunicación, lo que a su vez supone aparición de nuevas vulnerabilidades y nuevos desafíos en relación con la protección de infraestructuras críticas, el crimen organizado o el terrorismo. Los retos actuales que presenta la ciberseguridad están modificando las concepciones clásicas de la seguridad en un mundo globalizado. Si actualmente la línea que separa la seguridad interior de la exterior es muy difusa, en el ciberespacio, como ha dicho alguno de los comparecientes en esta comisión, es casi inexistente. Por lo anterior y por la importancia de este asunto, no podemos compartir con la mayoría de partidos políticos aquí que se equiparen los conceptos de ciberguerra y desinformación, porque se está haciendo con intereses políticos y al hacerlo se juega con la seguridad de los ciudadanos. No tiene otro motivo esta alarma que se está creando entre los ciudadanos. La PNL, la propuesta no de ley que ha presentado mi grupo hoy aquí, insta al Gobierno a, primero, desarrollar políticas en materia de ciberseguridad que cumpla la legislación nacional e internacional sobre derechos fundamentales de la ciudadanía. Cualquier iniciativa que desarrolle el Gobierno deberá respetar lo establecido por el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 20 de la Constitución Española. Segundo, abstenerse de utilizar posibles incidentes que puedan afectar a la seguridad, tanto del Estado como de la ciudadanía, como pretexto para recortar derechos fundamentales. Todo tipo de planes de seguridad y buenas prácticas que el Gobierno pretenda implementar no deberán incluir medidas que obliguen a la identificación en Internet o la restricción de acceso a la red a los usuarios que han optado por el anonimato. Los poderes públicos ya disponen de mecanismos suficientes dentro de su ámbito de actuación para perseguir los delitos en Internet. Tercero, evaluar y reforzar los recursos y mecanismos legales existentes para perseguir con mayor eficacia los posibles actos delictivos que se cometan utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Cuarto, todas las propuestas y recursos deben establecerse sobre la base de la Unión Europea y en la defensa de los intereses nacionales y nunca de intereses privados. Y por último, extender el conocimiento de la ciudadanía sobre cuestiones relativas a la ciberseguridad. En este sentido, el Gobierno primero debería ponerse de acuerdo, ya que son conocidas las diferencias que mantienen la señora Cospedal con la vicepresidenta Soraya en este ámbito. El Gobierno debería abstenerse de implementar cualquier iniciativa o mecanismo administrativo que pretenda determinar la veracidad de las informaciones que circulan por Internet, así como establecer un sellado de noticias falsas. En resumen, señorías, otra vez más es el grupo de Unidos Podemos quien tiene que recordarles aquí que hay que cumplir la ley. Y una última cuestión para terminar. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una enmienda para que eliminemos la parte donde instamos al Gobierno a que no desarrolle medidas contra el anonimato en la red, algo que sería seguramente inconstitucional. En palabras de uno de los comparecientes en esta comisión, el señor Carlos Sánchez Almeida, el ciudadano tiene derecho a ser anónimo y el Estado, a través del Poder Judicial, puede levantar ese anonimato en caso de delito. Así que no vamos a poder aceptar esa enmienda que ha presentado el Grupo de Ciudadanos.